Así es, ya estamos en plena marcha, en camino. A partir de las 6 de la tarde empezamos ya a funcionar, hicimos la apertura formal de la cuarta muestra de proyectos técnicos. Hay una marcada concurrencia de establecimientos de nivel secundario, hacen su recorrido, hacen las tareas interactivas que habíamos comentado días anteriores. Los chicos están entusiasmados, algunos muy ansiosos, otros con miedo porque dicen: tenemos esto, vamos a ver qué pasa, sí, pero están teniendo excelente recepción con respecto a los trabajos, a los proyectos, a las investigaciones que han llevado a cabo, sí. Bueno, van a ser dos jornadas con distintas propuestas. Sí, exactamente. Jueves y viernes, sí, de 18 a 21. Las propuestas tienen que ver, insisto, con tareas interactivas, muestra de proyectos de diferentes, con diferentes características de acuerdo a los perfiles profesionales de cada tecnicatura. Tenemos también la presencia del anexo Montecristo, que depende también de sede, y la extensión áulica Oncativo, que depende también de la sede. Ellos han traído para mostrar, ¿sí?, lo que ellos están trabajando en sus primeros años de las carreras que tienen, porque tienen una carrera cada uno. Está bueno, ¿por qué? Porque los chicos pueden visualizar, ¿sí?, hasta dónde pueden llegar. Hoy cuando ven, los están ya armados, los trabajos presentados, la forma en cómo ellos pueden explicar al público, diferente tipo de público, lo que han abordado, las problemáticas que han podido resolver o las intervenciones que han hecho, se están dando cuenta de esto. Hay cosas que sí se pueden definitivamente, otras que hemos tenido más inconvenientes, pero las hemos podido afrontar, y otras que dicen: mira, nos sorprendemos de lo que hasta dónde hemos llegado. ¿Sí? Y hasta dónde más se puede llegar. Entonces, esto es lo que uno va recolectando y reconociendo y escuchando a medida que vos vas hablando con los estudiantes, futuros técnicos, ¿sí? Y mientras tanto, estamos acá, hay charlas en simultáneo que las diferentes tecnicaturas siguen dando también jueves y viernes. Así que el movimiento es interesante. Yo les digo a los chicos siempre esto, que hay que ser agradecidos, ¿sí? A Dios, sí, a la posibilidad de tener, que tenemos de poder acceder a un estudio superior, porque no todos pueden acceder, sí, y también dar gracias de que tenemos un lugar donde podemos hacerlo, sí, y que lo tenemos cerca. Entonces uno por ahí no se da cuenta lo que tiene, sí, hasta que no lo vivencia, hasta que no ve los resultados que logra, pero hay que ser agradecidos en ese aspecto y agradecer también el esfuerzo de ellos, sí, porque quedarse, venir más temprano, quedarse más tarde, lograr que funcionen los motores, que puedan hacer molienda, que puedan hacer las prácticas, que puedan hacer los experimentos en los laboratorios que tenían previstos. Eso implica una previa importante. Claro, y es la posibilidad de decir: sí, mira hasta dónde. Entonces hay que ser agradecido con uno mismo también, ¿sí? Reconocer el esfuerzo propio, ¿sí? El del otro y el propio. Bueno, se habla de una muestra, y es una gran muestra, porque vos decías, por ahí buscaron una problemática, buscaron la solución, y decir: bueno, aquí está lo que nosotros hemos aprendido, mostramos lo que aprendimos durante todo el año. Exactamente, y nos demostramos a nosotros mismos que hay cosas que, a pesar de todo, sí, se logran. Y si se logran, la idea es que lo capitalicemos y lo difundamos para que se conozca. ¿Sí? Todo lo que ustedes están viendo ahora se va a subir después al portal nuestro, ¿sí?, del portal web, para que sean leídos y reconocidos por toda la comunidad, ¿sí? Así que bueno, todo esto es para compartir, ¿sí? Los saberes se tienen que compartir, se tienen que producir y compartir, ¿sí? Es la única manera también de que el día de mañana uno pueda colaborar y con las empresas en donde vamos a trabajar, ¿sí? Que eso es lo que nosotros tratamos de inculcarles a nuestros estudiantes. María Carmen, hablamos puntualmente de estas dos jornadas, jueves y viernes, pero ha sido una semana intensa porque también han tenido la posibilidad de brindar charlas en distintos espacios. Exactamente, desde el lunes venimos con charlas, ¿sí? El lunes tuvimos charlas todo el área de software, ¿sí? El martes todo el área de RCP,
¿sí? Para todos los docentes, ¿sí? Porque por ahí uno dice, ante una emergencia, ante una urgencia, ¿qué debemos hacer? Y la mayoría de nosotros nos dimos cuenta de que no sabíamos, ¿sí?, cómo actuar, porque tenemos laboratorios, porque tenemos una institución educativa, tenemos gente a cargo y no, por ahí no sabemos cómo actuar. Entonces, el voluntariado de la Cruz Roja se hizo presente, nos dio un taller espectacular, y bueno, de ahí uno aprende, aprende y mucho. Ayer tuvimos toda la parte de incendios en silos a cargo de la Asociación de Bomberos Voluntarios. O sea, te vas dando cuenta de que son instituciones, ¿sí?, que ofrecen sus servicios a la comunidad desinteresadamente, pero que también vienen a las instituciones y ofrecen sus saberes, ¿sí?, y nos capacitan. En este momento se está desarrollando una charla en el área de bromatología, ¿sí?, que tiene que ver con todo lo que es sanitización de laboratorios, es algo que antes nunca se había podido trabajar. ¿Sí? Y bueno, y así sucesivamente con charlas de diferentes ámbitos, por ejemplo todo el área de recursos humanos, ¿sí?, y con profesionales externos, ¿sí?, de diferentes empresas que vienen acá al instituto. Todo esto gracias al esfuerzo y a los contactos de los docentes, ¿sí? Porque es moverse, buscar la posibilidad, ofrecer el espacio y vienen y comparten los conocimientos. Eso es algo que nosotros agradecemos inmensamente. Hace unos días, cuando empezábamos a promocionar toda esta actividad, marcabas una situación que no solo los alumnos estaban trabajando mucho en la institución, sino que los familiares, los padres también se llegaban. Sí. Vemos exalumnos que están formando parte de los estanes porque forman parte de empresas que los están acompañando. Exactamente, sí. La concurrencia a las charlas, sí. La concurrencia a los stands, el hecho de que vengan y cuenten sus experiencias nos ha sorprendido más todavía, sí. Vemos que han llegado, llegó un exalumno que hace mucho tiempo que no veíamos, ¿sí? ¿Y qué haces acá? Dice, no, vengo a mi instituto, ¿sí? Y estoy trabajando en tal lado, así que me voy a ver los chicos, ¿sí? Los proyectos de los chicos del área, de su área, y después dice, para saber y contarles lo que yo estoy viviendo hoy, dice, ¿y por qué no me llamaron para dar una charla? O sea, a ver, esto de regresar al origen, ¿sí? Y ser, como dije recién, y ser agradecido, ¿sí?, con lo poco o lo mucho que uno puede ofrecer, ¿sí? Porque uno ofrece, lo demás ya depende de uno mismo, de lo que quiera, como quiera progresar y hasta dónde quiera llegar. Muy bien, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, les agradezco muchísimo en nombre de toda la comunidad educativa del instituto, porque siempre nos acompañan, siempre promocionan en forma desinteresada, y esto también nos ayuda mucho a las instituciones, ¿sí? Porque nos permite darnos a conocer, ¿sí?, y a llegar a lugares que a lo mejor uno dice, ah, mira lo que está pasando, ¿sí? Y porque pasan muchas cosas, y muchas cosas no se conocen, y los medios de comunicación son ampliamente responsables de la difusión, la información y la seriedad con lo que hacen su tarea. Así que agradecido en nombre del instituto.